ese mundo, pues para mí la lectura era quizá una de las actividades más placenteras, más gratificantes. Se convirtió en un hábito desde muy pronto y, bueno, pues leía voramente todo lo que caía en mis manos, las series de aquella época, las primeras series infantiles y juveniles de Alfaguara, luego el Barco de Vapor, la colección de sus libros. Yo crecí leyendo todos esos libros. ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? Bueno, pues realmente han cambiado muchas cosas y casi todas relacionadas con la tecnología. Los ordenadores personales, los ordenadores portátiles, los buscadores como Google, que hicieron posible que todo ese mare magnum de Internet fuera accesible, fuera navegable y también fuera rentable económicamente. Eso fue un gran cambio. Después vinieron las redes sociales, por supuesto las consolas, los sistemas de chat gratuitos como ahora WhatsApp. Todo esto ha supuesto una revolución cultural que yo creo que no se había producido desde los tiempos de Gutenberg. Y quizá esta revolución ante la que estamos pues sea todavía más, tenga más repercusión a largo plazo. Bueno, ahí os he puesto a Gutenberg, un emprendedor de su época que no le fue tan bien como al otro, al que tenemos a su lado, como a Steve Jobs. Gutenberg hizo una apuesta, él quería demostrar que se podían imprimir más libros con su sistema que el mismo número de libros escritos a mano en el mismo periodo de tiempo. Ganó la apuesta, pero se arruinó en el empeño y su empresa pasó a manos de su acreedor, del banquero que le había prestado el dinero. Bueno, pues la revolución ante la que estamos es realmente comparable a la revolución que supuso la imprenta de Gutenberg. Y es evidente para todos que esta revolución ha cambiado la situación de la lectura, la situación de los libros en un marco cultural que está sufriendo pues enormes y constantes cambios. Pero no siempre los cambios se están produciendo en la dirección que nosotros pensábamos que se iban a producir. Y en ese aspecto hay varios tópicos que yo creo que están muy extendidos con respecto a los cambios de la era digital y sobre los que yo creo que merece la pena reflexionar, porque realmente las cosas no están yendo siempre en la dirección que pensábamos. Por ejemplo, en los años 60 y 70 se pensaba que la cultura digital iba a ser una cultura predominantemente audiovisual. Sin embargo, nunca se ha escrito tanto como ahora. El mundo de Internet es un mundo de lo escrito. A través del correo electrónico, a través de los blogs, a través de los chats, de las redes sociales, la gente se comunica escribiendo. No siempre escribiendo bien y no siempre leyendo bien. En Internet se lee de otra manera, se lee de una manera discontinua, se lee de una manera más rápida, pero se lee, sigue siendo una cultura de lo escrito. Otro de los tópicos es que cada vez se lee menos, que las nuevas generaciones leen menos que las generaciones anteriores. Yo creo que todos los que estáis en contacto con las bibliotecas, los que estáis en la enseñanza, como yo he estado también mucho tiempo, sabéis que esto no es cierto. Realmente los niños de hoy, en general, no se puede extender esto a toda la población, pero leen más que sus padres y las estadísticas lo confirman. Estas estadísticas que tenéis aquí proceden del Ministerio de Cultura a través de la Asociación de Editores Madrileña y revelan, yo creo, que algo muy curioso. Si os fijáis, la barra de la izquierda representa el total de la población. La siguiente barra, de un azul un poquito menos oscuro, es la que representa la población entre 14 y 24 años. Si os fijáis, representa el porcentaje de personas de esas edades que son lectores. Si os fijáis, hay más lectores de entre 14 y 24 años que de cualquier otro tramo de edad, casi todos los gráficos que tenéis ahí, con una sola excepción, que es la de los periódicos. Hay un 20% más de lectores de libros, hay más del 40% más de lectores en esa franja de edad respecto a la media de todos los lectores en webs, en blogs, en foros, y en el único medio en el que esa franja de jóvenes se queda por detrás es en el de los periódicos, donde son, si os fijáis, los que menos periódicos leen. Esto sí que es un cambio que yo creo que va a ser desgraciadamente irreversible, pero es así. Entonces, los jóvenes sí leen, no tanto como nos gustaría y no tanto como en otros países, pero leen más que sus padres en general.
Otro tópico es que los jóvenes de ahora leen menos porque leer no es tan divertido como otras formas de entretenimiento que se les ofrecen. Ellos tienen formas de diversión como los videojuegos, como las redes sociales, como una enorme oferta televisiva que a lo mejor no teníamos nosotros en nuestra infancia. Pero, ¿son realmente más divertidos los videojuegos? Aquí tenemos unos niños jugando con la consola y su expresión es evidente que se lo están pasando bien, pero al mismo tiempo refleja cierto sufrimiento. Yo he puesto aquí para comparar este cuadro de la lectora de Renoir, donde se observa esa concentración gozosa de la lectura, que es una experiencia tan absorbente como la de un videojuego, pero más placentera, porque no genera los niveles de adrenalina en general que generan, sobre esto quería hablar más adelante, los videojuegos, por ejemplo, u otro tipo de entretenimientos como muchas series infantiles que están diseñadas para generar en el espectador descargas de adrenalina continuas que mantienen pues, un nivel de estrés en el espectador que luego es muy difícil de bajar. En este aspecto, yo quería comentar la obra de Mihaly, es muy difícil de pronunciar este nombre, Csikszentmihalyi. Mihaly. Bueno, este psicólogo tiene una obra que yo creo que es decisiva, que se llama Fluir, en la que reflexiona sobre las experiencias óptimas, las experiencias que construyen la felicidad. Según este psicólogo, las personas más felices son las que gozan de más experiencias de flujo. ¿Qué es una experiencia de flujo? Pues es una experiencia en la que nos concentramos totalmente, en la que estamos tan centrados que perdemos la noción del tiempo. Y yo creo que cualquiera que sea un lector sabe que la lectura es un ejemplo paradigmático de una experiencia de flujo. Cuando estamos leyendo, nos aislamos del mundo, estamos totalmente inmersos en la lectura y es una experiencia gozosa. Por supuesto que hay otras experiencias de flujo, jugar un videojuego lo es, bailar en una discoteca puede serlo. Las experiencias de flujo son divertidas, no todas son constructivas a largo plazo. La lectura aúna las dos cosas, es divertida, es placentera, pero además pues nos ayuda a construirnos como personas. Otro tópico es que hay formas más actuales de contar historias, que la lectura no va a poder competir con otros géneros narrativos, como puede ser pues, el de los videojuegos, el de pues, el cine, las series de televisión. Yo en esto no estoy de acuerdo porque creo que la experiencia de la lectura es insustituible, no se puede sustituir por otro género. ¿Por qué? Porque es una experiencia mucho más abierta, en la que nosotros controlamos el ritmo al que queremos acceder a la historia. No solo eso, sino que además construimos mucho más, porque nuestra imaginación goza de mucha mayor libertad que en otras experiencias, como por ejemplo los videojuegos. Y que conste que esto no lo quiero convertir en una oposición entre videojuegos y lectura. Yo creo que los videojuegos van a jugar un papel también muy importante en la educación del mañana, pero no van a poder sustituir a la lectura, son experiencias totalmente distintas. Otro tópico es que los dispositivos digitales hacen peligrar el futuro de los libros. Bueno, evidentemente hacen peligrar el futuro del modelo de negocio actual de los libros, pero esto es algo que no atañe tanto a los lectores como pues a las empresas que han puesto que llevan a cabo el modelo tradicional de negocio, las editoriales, y a las que quieren cambiar ese modelo para ponerse ellas, que son las grandes tecnológicas. Este momento que estamos viviendo de transición, en el que por ejemplo se acusa al pirateo de ser el culpable, ¿no?, del peligro que corre el libro, yo creo que esto no es algo azaroso, no es algo que esté ocurriendo fortuitamente. Creo que detrás están los intereses de las grandes empresas tecnológicas que están esperando de brazos cruzados a ver cómo este modelo de negocio actual de las editoriales cae y es sustituido por el suyo. Una vez que estén ellos, ya se ocuparán de cobrar por los contenidos y de hacer negocio con las creaciones de los autores. En el medio nos pilla a nosotros, a los autores. ¿Y a los lectores cómo les afecta esto? Bueno, a los lectores les afecta yo creo que positivamente, porque tienen una gran variedad de oferta, pero sí que es verdad que la lectura en un lector digital es diferente de la lectura de un libro.
la experiencia de lectura es completamente distinta y va a aportar mucho, pero yo creo que también va a coexistir con el libro en papel porque las dos experiencias se complementan. No es la primera vez que ocurre una transformación de estas características. La forma de leer ha cambiado mucho a lo largo de la historia. La lectura, por ejemplo, en la época de los romanos, la lectura, estoy hablando del principio, hablemos del siglo I, del siglo II, la lectura a través de rollos, les proporcionaba textos fluidos que se podrían comparar a los textos que leemos en un lector digital. Textos donde no hay una ubicación exacta, no se puede ubicar exactamente un pasaje. En una copia, ese pasaje está en un sitio y en otra copia está en otro diferente. Los textos no siempre tenían la misma extensión. Entonces había copias más largas, copias más cortas. La Biblia, por ejemplo, los primeros cánones religiosos de los evangelios, pues eran un arcón lleno de rollos, podían ponerse más rollos o menos rollos, por eso no era fijo. Un gran avance con respecto a esto fue la aparición del códice, que es el libro como nosotros lo entendemos, una serie de páginas encuadernadas. Esto contribuyó a fijar, por ejemplo, el canon en cuanto a los textos eclesiásticos, porque los libros, las páginas que se encuadernaban juntas, se copiaban juntas, se transmitían juntas, y de esta manera pues el texto llegaba a tener una forma fija. Y esto, además, convirtió al libro en una especie de mapa del texto, donde era muy fácil situar cada pasaje. Esto no ocurre con los modernos lectores. Tienen otras ventajas, pero no esa. La aparición de la imprenta hizo posible que, además, esos textos se pudieran difundir muchísimo más, que se pudiera escribir sobre ellos, se pudieran subrayar, se pudieran comentar, y de esa manera pues el lector completaba el texto. Otro tópico, hablando de esto, de completar el texto, es que el libro no es interactivo. Bueno, yo creo que no hay nada más interactivo que algo que te cambia la vida. Porque al final, ¿qué es lo interactivo? Es aquello que te lleva a la acción. Entonces, los libros llevan a la acción. Si entendemos como interactivo algo que no solamente nos lleva a la acción, sino que esas acciones terminan cambiando la obra, repercutiendo sobre el texto, el libro también puede ser interactivo. Tan interactivo como, por ejemplo, los videojuegos. Es decir, que ha habido muchos cambios en estos últimos años que han afectado a nuestra forma de leer y que nos han convertido en lectores diferentes. Pero una vez hecho este análisis que yo quería hacer, de reflexionar sobre algunos tópicos, me gustaría que nos fijásemos en lo que sí podemos constatar sobre los lectores digitales, los lectores que han nacido en la era digital. ¿Cómo son esos lectores? Son lectores que tienen acceso a innumerables opciones de ocio. Ellos son conscientes de esa enorme oferta de videojuegos, de redes sociales, de páginas web, de series de televisión, y sin embargo muchas veces desconocen la enorme oferta editorial, la enorme oferta de libros que se podrían adaptar a sus intereses. ¿Por qué la desconocen? Porque muchas veces su único acceso a la lectura es a través de la lectura de clase, que es una lectura guiada, y no frecuentan mucho las bibliotecas, no leen mucho por placer, no escogen demasiadas veces sus propias lecturas. Entonces se da esta paradoja de que sienten que hay mucha variedad de opciones de ocio en otros ámbitos, pero no conocen la variedad de opciones que tienen en la lectura. Son lectores acostumbrados a estímulos intensos y repetitivos que generan altos niveles de adrenalina. Yo creo que esto es muy importante. Cualquiera que haya visto a un niño de 6, de 7 años jugando con la consola sabe el nivel de excitación que esto le produce. Es una experiencia de la que se puede aprender. La curva de aprendizaje de los videojuegos es algo que hay que tener muy en cuenta. Son experiencias muy estructuradas y que pueden a la larga incorporarse a los procesos de aprendizaje. Yo creo que es muchísimo lo que pueden aportar. Pero también hay que tener en cuenta que son experiencias que generan unos niveles de excitación que no son compatibles con otras actividades más tranquilas como puede ser la lectura. Entonces estos niños, cuando pierden esa dosis de adrenalina, se aburren. Son niños inteligentes, curiosos, son niños que tienen capacidad para aprender, pero no tienen demasiada capacidad de concentración ni de atención sostenida, precisamente por estos hábitos. Están acostumbrados a entretenimientos muy pasivos, como puede ser la televisión, o activos pero altamente estructurados, que es lo que ofrecen los videojuegos. Entonces, una actividad que requiere
más imaginación, más creatividad, como es la lectura, pues a veces los desconciertan. Prefieren actividades donde saben exactamente qué botón tienen que pulsar, qué acción se espera de ellos, la recompensa también es inmediata, y una actividad más abierta, menos estructurada, termina desconcertándolos. Están además atrapados en el universo imaginativo de los productos de la cultura de masas. Dicen los expertos que la cultura de masas está dando sus últimos coletazos, que vamos hacia una cultura de nichos, donde ya no habrá esas grandes franquicias culturales, pero de momento esto es lo que se impone. Los niños, los jóvenes, pues buscan, cuando van a las librerías, pues los libros de Disney, los libros de Marvel, de Star Wars, de Jerónimo Stilton, grandes franquicias, y cuando les intentamos conducir hacia otros personajes a los que ellos no conocen, que no les suenan, pues nos encontramos con una resistencia. Esto se referiría más a los adolescentes. Son adictos a la comunicación permanente a través de WhatsApp y de las redes sociales. Esto cualquiera que estéis en un instituto lo podéis constatar. Cuando preguntamos a los alumnos de la ESO, por ejemplo, ¿a qué dedican su tiempo libre por las tardes? No, la mayoría no están viendo la tele, ven la tele muchísimo menos que hace 10 años. La mayoría están chateando, están en redes sociales, están en Twenty, están pues en lo que toque en ese momento, y su entretenimiento es la comunicación. Entonces, las actividades que no tienen esa dimensión social, pues les aburren, no les encuentran pues un atractivo. Y otra cosa que a mí concretamente me sorprende muchísimo es cómo los niños actualmente se definen como individuos en un contexto que exacerba las diferencias de género. Esto es algo que no vivimos la gente que crecimos en los 70 y en los 80. En la cultura unisex todos leíamos los mismos libros, todos veíamos las mismas series de televisión, y a mí me resulta desconcertante ver cómo ahora se diseñan productos culturales para niñas y productos culturales para niños. Y es muy difícil cambiar esto. Yo, por ejemplo, como autora, tengo un verdadero empeño en escribir libros para niños y para niñas. Y es algo que realmente se entiende muy mal desde las editoriales, porque lo que te demandan son productos muy, pues muy específicos de género. Y concretamente te demandan productos para niñas y para chicas, porque los chicos se supone que no leen. Con lo cual yo creo que aquí es, aparte de este sexismo, que yo creo que es contraproducente en todos los ámbitos, la oferta cultural para los niños en el ámbito de la lectura yo creo que está decayendo muchísimo. No entiendo por qué tiene que haber libros para chicos y libros para chicas, pero es así. Estos lectores buscan la recompensa inmediata, huyen del esfuerzo sostenido. Por ejemplo, en un videojuego, aunque sea muy exigente, porque un videojuego puede ser muy exigente, puede exigir mucha lógica, mucha inteligencia espacial, pero las recompensas son inmediatas, te van dando puntos, te van guiando hacia el siguiente paso. Entonces no es esa sensación de tener que invertir una gran cantidad de tiempo, que muchas veces en este mundo tan disperso, donde la atención es tan difícil, es lo que desanima a los niños y es lo que hace muy difícil convertir la lectura en un hábito. Además, el tiempo libre que tienen los niños es cada vez menos. Cada vez se estructura más su tiempo de ocio. Hay más actividades extraescolares, hay deportes, hay deberes. Es muy difícil en ese espacio pues encontrar ese tiempo libre para la lectura por placer, porque al final el hábito no se construye por obligación. El hábito hay que construirlo desde el disfrute, creo yo, y eso es lo más difícil de todo. ¿Cómo damos respuesta a todos estos desafíos que nos plantean estos lectores, estos nuevos lectores, estos niños, estos jóvenes? Yo aquí comparto mis reflexiones pues desde mi faceta de autora, de profesora también de secundaria, aunque ahora estoy en excedencia, que también he llevado una biblioteca, y sobre todo también a partir del conocimiento que yo tengo de muchas bibliotecas de toda España, bibliotecas escolares, porque yo pues imparto muchas charlas en centros, entre 150 y 200 charlas al año. Eso me ha permitido ver pues cómo funcionan muchas bibliotecas en muchas zonas de España. Y bueno, a partir de eso y de lo que yo he leído, pues he intentado trasladar lo que son mis reflexiones, que supongo que luego completaremos con las vuestras. Para mí lo más importante es ayudar a construir el hábito lector. Y la única manera de construir el hábito lector es leyendo mucho. Si leemos 3 libros al año,
aunque hagamos muchísimas actividades muy bonitas sobre ellos y hagamos manualidades y hagamos dramatizaciones y cosas que son muy motivadoras, porque por supuesto que lo son, pero con 3 libros al año no se construye el hábito lector. Los niños necesitan leer más, necesitan ser expuestos a muchos tipos de libros diferentes. Y un hábito, vosotros sabéis que se construye pues día a día. Si leemos un día a la semana en el centro, pues es mucho más difícil construir el hábito que si leemos 15 minutos cada día. Esto es igual que, por ejemplo, si empezamos a practicar yoga, ¿no? O meditación o inglés. Es mucho más valioso dedicar un rato cada día que dedicar una porción de tiempo más larga, pues una vez a la semana. Yo creo que en la escuela y en los centros sé que es muy difícil, soy profesora, sé que es muy difícil encontrar el tiempo, que los currículos son imposibles de cumplir, pero si pudiésemos encontrar esos 20 minutos al día para la lectura libre, pues yo creo que al final eso repercutiría positivamente en todas las áreas. Nos ayudaría a conseguir mejores resultados, no solamente en lengua, porque vosotros sabéis que los profesores de biología, de matemáticas, de cualquier ámbito, necesitamos la comprensión lectora al final para que nuestros esfuerzos den resultado. También creo que es importante conectar la lectura con los intereses de los niños, y esto no se puede hacer solo a través de las lecturas guiadas. Por supuesto que las lecturas guiadas son importantes, el compartir un libro en el aula para que los niños entiendan cómo se lee, cómo se interpreta, para que nos ayude a cumplir los objetivos curriculares en el área del trabajo, pues por supuesto que es importante. Pero yo creo que esto hay que complementarlo con lectura por placer. Y la lectura por placer tiene que tener cierta dosis de libertad, cierta dosis de elección. Entonces yo creo que hay que buscar estrategias para que ellos puedan seleccionar los libros que leen y combinar la lectura guiada con la lectura libre. Después me gustaría hablaros de alguna actividad que se puede hacer en este sentido, alguna actividad concreta. Creo que, dadas las características de los lectores actuales, lo que antes comentábamos, es importante fomentar la dimensión social de la lectura. No siempre tiene que ser a través de los blogs, de las redes sociales. Con los niños más pequeños podemos fomentar la dimensión social de la lectura celebrando una fiesta de los libros, una jornada de lectura de padres e hijos, celebrando, por ejemplo, pues una excursión a un libro, al interior de un libro. En lugar de irnos hoy de excursión al parque, pues nos vamos a ir a un libro. Formas de socializar a partir o en torno a la lectura. Con los adolescentes funcionan muy bien los blogs de lectura y, bueno, pues también el uso de las redes sociales. No solo con los adolescentes. Yo he visto blogs infantiles de lectura que realmente están muy bien, pero por supuesto que hay el peso de caso de todo en el profesorado, que es el que tiene que llevar a cabo pues la labor más dura, ¿no? Fomentar la interactividad. La interactividad, primero, entre el lector y su guía en la lectura, que es el profesor. Entonces, ese diálogo que no se quede solamente en una prueba de diagnóstico, en una evaluación de cómo has leído y si has entendido, sino que sea un diálogo de lector a lector, de alguien que ya sabe leer, que te puede recomendar, que te puede guiar con respecto pues, a esa persona que está aprendiendo a ser un lector. También la interactividad entre unos lectores y otros. Puede ser, por ejemplo, a través de los numerosísimos blogs de lectura que existen hoy en día. Con el autor, a través de encuentros, a través de webinars. Hoy en día, a través de los blogs que tenemos los autores, es muy fácil esa interactividad con el autor. Y también la interactividad con la obra. Esto es algo que a mí me interesa muchísimo como autora, y de hecho estamos trabajando, Javier y yo, en un proyecto transmedia en el cual las aportaciones de los lectores se incorporan a la obra y van construyendo la obra también. Y yo creo que esto nos lo permiten las actuales tecnologías y es un campo que conviene explorar para la animación de la lectura en el siglo XXI. Fomentar la lectura en diferentes soportes y contextos. ¿Por qué? Porque un lector es alguien que es lector las 24 horas del día. Los libros le acompañan siempre. Convertir esa presencia de los libros en algo constante en sus vidas, yo creo que podría ayudar a construir el hábito lector.
Entonces podríamos inventarnos, pues, desde la adopción de un libro, casi como si fuera una mascota, un libro que se lleva a todas partes, un libro al que los niños recurren en los tiempos muertos, que siempre hay en el colegio, en el instituto. Muchas veces contamos en las clases con baterías enteras de actividades para los niños que terminan pronto, ¿no?, las actividades, para que no se aburran. Bueno, ¿y por qué no dejarles llevar un libro? Proporcionarles esos libros para que dediquen ese tiempo a la lectura. Yo creo que no hay tiempo mejor invertido en la educación que se dedica a la lectura. Fomentar muchos tipos de lectura diferente. Yo, por ejemplo, he estado leyendo un libro muy interesante de Dana Lynn Miller. Es una profesora que lleva muchos años trabajando en animación a la lectura en Estados Unidos y consigue tal clima de entusiasmo por la lectura en sus clases que ella cuenta como un niño de su clase se inventó un sistema para leer en la ducha. Bueno, que no es algo muy recomendable, pero ¿hasta qué punto puede llegar el entusiasmo? Porque los niños además se dejan contagiar con facilidad. Cuando se crea ese clima, pues afortunadamente luego es fácil mantenerlo, no es fácil crearlo. Fomentar la lectura por placer a través, por ejemplo, de talleres de lectura. Los talleres, la palabra taller está tan desgastada ya que a veces olvidamos su significado inicial. Un taller es un lugar donde los más jóvenes aprenden del maestro viéndole realizar, pues, las tareas de su oficio. Un taller de lectura debería ser, pienso yo, un espacio donde los niños más jóvenes ven cómo lee un adulto, porque eso también lo tienen que aprender. Tienen que ver que la lectura exige concentración, exige pues dedicarle su espacio, exige entusiasmo, ver simplemente las caras que pone un lector que está disfrutando. Eso yo creo que anima más a la lectura que quizá muchas otras actuaciones mucho más estructuradas. Entonces, eso de que leamos con ellos, de que reservemos tiempo para leer con ellos, sé que es difícil, pero si se pudiera, creo que sería bueno. Hacer que la lectura no sea solamente una actividad evaluable dentro del currículo, que por supuesto lo tiene que ser también en algunos ámbitos. Yo no quiero decir que no tenga que serlo, pero dejar también un espacio reservado para la lectura por placer, donde la evaluación no sea lo importante, y esto se puede implementar, pues, a través de cuadernos de lectura, por ejemplo, donde el niño va registrando su, pues, su proceso lector, pero de una manera mucho más lúdica que a lo mejor en la típica prueba de diagnóstico. Y transmitir que todos llevamos un lector dentro. Hay muchos niños que cuando llegan a los 9, 10 años ya se consideran no lectores. Ellos piensan que son malos estudiantes y que por lo tanto no pueden ser buenos lectores porque vinculan totalmente la lectura al éxito académico. Creo que haríamos bien también en intentar hacerles ver que no siempre van de la mano. Por supuesto que los niños muy lectores tienen más posibilidades de tener éxito académico. Pero nunca es tarde para formar lectores. Y creo que la manera de formar estos lectores tardíos sería, pues, ofrecerles lecturas adaptadas a su nivel. Cuando un niño todavía, pues, tiene dificultades, no ha interiorizado los automatismos de la lectura, pues a veces hay que ofrecerle, pues, un libro que a lo mejor no es el que le correspondería por su curso, sino una lectura un poco más sencilla, pero que a la vez pueda conectar con sus intereses. Y creo que es bueno mantener altas las expectativas, esperar de ellos lo máximo. Aunque no hayan leído mucho hasta ese momento, pues hacerles ver que todavía están a tiempo de convertirse en grandes lectores. Yo conozco muchos casos, en tantos encuentros que hago, de niños que no leían nada y de repente un año hacen ese descubrimiento maravilloso que los convierte en lectores. Conocí concretamente a un niño en Galicia que se había escolarizado por primera vez en sexto, nunca había ido al colegio. Y en cuarto de la ESO era el niño que más leía de su clase. La lectura había sido su tabla de salvación. Cuando llegó en sexto apenas sabía leer, era un niño que apenas sabía leer. Y la lectura fue lo que le permitió igualarse con sus compañeros.